que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en este día. Y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde y también en gratitud por habernos traído en la cena ante su palabra. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú que controlas cada átomo. Cada milésima de segundo, Señor, en esta tierra, porque tú estás con eso demostrando todos tus atributos cuando tú formaste el mundo visible, Señor. Porque allá en el mundo invisible, cuando tú creaste, tú estabas formando lo original, oh Padre amado. El mundo visible solamente es una copia, una sombra, Señor. Todo eso estaba planificado cuando tú estabas allá como un ser Elohim que vives por sí solo, un ser poderoso como omnipotente, omnisciente y omnipresente, Padre amado. Y desde allí tú desplegaste e hiciste este programa, Señor. Y nos encontramos aquí en esta tierra, Señor, en este mundo, donde tú enviaste siete fiestas en tu programa, oh Padre, para cumplir, Señor, todos tus atributos como Salvador, oh Padre. Siete fiestas, Señor, no como el mundo nos da, Señor, sino Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos, oh Señor. Padre amado, entonces en esta tarde nos encontramos compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Una vez que, oh Padre, cumpliste tu promesa de enviar un mensajero gentil, oh Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Oh Padre, ese ha sido nuestro mensaje de la hora. Tú dijiste que en Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En eso estamos confiados, Señor, de que tú vendrás en la cena en esta tarde una vez más, Señor, a través de tu palabra. Tu Hijo Jesucristo se fue de aquí de la tierra cuando estaba en carne, Señor. Pero después de los 50 días, tú enviaste ese Espíritu, Señor, en Pentecostés, y ahí vino a través de esos 2000 años en todas las iglesias de estas siete edades de iglesia, a través de los mensajeros, oh Padre. Y en este último tiempo, la edad de la Odisea tiene que cumplirse también, Señor, y lo ha hecho, Padre amado. Pero eso también ya pasó. Estamos viviendo ya en el año 50, donde con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, tú descendiste, Señor, en su segunda venida, en su primera etapa, Señor, porque tú enviaste al mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios. Por eso es que reconocemos, oh Padre, de que tu segunda venida ya viniste, oh Padre, en la primera etapa de voz de aclamación. Nos encontramos en voz de arcángel, Señor, como dijo a Lázaro, sal fuera. Entonces, nosotros estábamos viviendo aquí en delitos y pecados, pero cuando llegó tu palabra, Señor, hemos conocido tus verdades, oh Padre, y ahora permite, Señor, que esa verdadera palabra quede incrustada y guardada en cada uno de vuestros corazones, Señor, y que podamos, oh, Señor, dar testimonio de tu gloriosa palabra, de tu glorioso mensaje que tú nos enviaste, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Permite entrar en la cena de tu palabra una vez más, oh Padre. Y que quemes todo lo que está de nosotros, Señor. De esa manera poder entender. Cuando tú quemas todo lo malo, Padre, podemos entender ya con claridad todo, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Vamos en esta tarde a continuar con la lectura de esta ya última edad titulada. Estamos leyendo una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 9, en la edad de la Odisea, la última edad. Y para eso vamos a continuar en los párrafos 18,
Pero vamos a regresar un párrafo en el 17 para formar el cuadro. Párrafo 17 dice, el mensajero. Un segundito. Vamos a continuar. El mensajero. Yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero que Dios le había enviado, con excepción de la primera edad donde Pablo fue el mensajero. Y aún en aquella edad muchos no le conocieron por lo que era. La edad en que estamos viviendo será una edad muy corta. Los acontecimientos van a transcurrir rápidamente. Por esa razón, el mensajero a la edad de la Odisea tiene que estar aquí ahora mismo, aunque puede ser que aún no lo conozcamos. Pero tiene que venir el tiempo cuando él llegue a ser conocido. Ahora yo puedo probar eso porque tenemos las escrituras que describen su ministerio. En primer lugar, este mensajero será un profeta. Él ocupará el oficio de profeta. Tendrá el ministerio profético. El ministerio será basado sólidamente sobre la palabra, porque cuando él profetice o tenga una visión, siempre será según la palabra y siempre llegará a suceder. Él será vindicado como profeta por razón de su exactitud. La prueba de que él es profeta la hallamos en esta escritura. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas. Apocalipsis 17. Ahora, esta persona, que en este versículo es llamado un ángel, no es un ser celestial. El sexto ángel de las trompetas, quien es un ser celestial, está en Apocalipsis 9:13 y el séptimo, según este mismo orden, está en Apocalipsis 11:15. Este ángel aquí en Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima edad y es un hombre. Él ha de traer un mensaje de Dios y su mensaje y su ministerio van a consumar el misterio de Dios como él lo ha anunciado a su siervo, los profetas. Dios va a tratar a este último mensajero como un profeta, porque él es un profeta. Eso es lo que Pablo fue en la primera edad y la última edad tiene uno también. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3, 6 y 7. Fue en el tiempo del fin cuando salieron los siete truenos de Jesús. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10, 3 y 4. Nadie conoce el contenido de aquellos truenos, pero tenemos necesidad de este conocimiento. Y se necesitará un profeta para obtener la revelación, porque Dios no tiene ningún otro medio para mostrar sus revelaciones bíblicas, sino a través de un profeta. La palabra siempre vino y siempre vendrá a través de un profeta. Por medio de un simple escudriñamiento de las escrituras podemos ver que esta es la ley de Dios. El Dios invariable con modos invariables siempre envió. Su profeta en cada edad cuando el pueblo se había desviado del orden divino, por cuanto los teólogos y el pueblo se habían desviado de la palabra,
Dios mandó su profeta a esta gente, pero aparte de los teólogos, con el fin de corregir la enseñanza falsa y de guiar al pueblo nuevamente a Dios. Entonces vemos que viene un mensajero a la séptima edad y él es un profeta. No solamente vemos que viene este mensajero aquí en Apocalipsis 17, pero vemos que la palabra habla de que viene Elías antes del regreso de Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas y que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateos 17, 10 y 11. Antes de la venida de nuestro Señor, Elías tiene que regresar para efectuar una obra de restauración en la iglesia. Esto es según la escritura. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. No hay ninguna duda de que Elías tiene que volver antes de la venida de Jesús. Él tiene una obra en particular que llevar a cabo. Esa obra es la parte del versículo 6 que dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Sabemos que esta obra le toca solamente a él para aquel tiempo, porque ya se cumplió la parte que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, cuando el ministerio de Elías estuvo aquí en Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. En el ministerio de Juan, los corazones de los padres fueron convertidos a los hijos. Sabemos eso porque Jesús mismo lo dijo. Pero él no dijo que los corazones de los hijos fueron convertidos a los padres. Eso todavía está por suceder. Los corazones de los hijos de los últimos días serán convertidos a los padres del día de Pentecostés. Juan preparó a los padres para que Jesús pudiera dar la bienvenida a los hijos al redil. Ahora, este profeta, sobre el cual caerá el espíritu de Elías, preparará a los hijos para dar la bienvenida a Jesús. Y Juan el Bautista fue llamado Elías por Jesús. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17, 12. Jesús se refirió a Juan como Elías porque el mismo espíritu que estuvo sobre Elías había vuelto sobre Juan, de la misma manera que había estado sobre Eliseo después del reino del rey Acab. Y aquel mismo espíritu volverá otra vez sobre otro hombre un poco antes de la venida de Jesús. Él será un profeta y será vindicado como tal por Dios mismo, siendo que Jesús mismo no estará sobre la tierra en la carne para vindicarlo, como hizo con Juan. Esto será hecho entonces por el Espíritu Santo, resultando en que el ministerio de este profeta será acompañado por grandes y maravillosas manifestaciones. Siendo un profeta, toda revelación será vindicada. Porque toda revelación llegará a cumplirse. Maravillosas obras de poder serán hechas cuando Él hable en fe. Entonces será traído el mensaje que Dios le ha dado en la palabra para volver al pueblo a la verdad y al verdadero poder de Dios. Algunos escucharán, pero la mayoría seguirá igual como ha sido en el pasado y le rechazará. Siendo este mensajero profeta de Apocalipsis 10:7, es el mismo de Malaquías 4, 5, 6. Él naturalmente será igual a Elías y a Juan.
Ambos eran hombres separados del sistema religioso aceptado en su día. Ambos eran hombres del desierto. Ambos actuaban solamente cuando tenían un, así dice el Señor, directamente de Dios por revelación. Ambos hablaban sin ningún temor en contra de los sistemas y los líderes religiosos de su día. Y además no se cuidaban para hablar en contra de todo aquel que era corrupto o que andaba corrompiendo a otros. Note usted, ambos profetizaron mucho en contra de mujeres inmorales y de sus malas costumbres. Elías habló en contra de Jezabel y Juan reprendió a Herodías, la esposa de Felipe. Aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Así como Jesús autenticó a Juan y el Espíritu Santo autenticó a Jesús, podemos tener la plena confianza que este hombre será primeramente autenticado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, le autenticará así como lo hizo con Juan. Jesús testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Amén. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Con el fin de hacer una presentación más clara de este profeta de la última edad, veamos cuidadosamente que el profeta de Mateo 11:12 fue Juan el Bautista, quien fue anunciado por Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros busquéis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De acuerdo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 1 al 12. Esto ya ha sucedido, ya ha transcurrido, esto finalizando, está finalizando. Pero note esta otra escritura. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 1 y 6. Ahora, inmediatamente después de la venida de este Elías, la tierra será purificada con fuego y los malos serán convertidos en ceniza. Desde luego, esto no sucedió en el tiempo de Juan Bautista, el Elías de su día. El Espíritu de Dios que profetizó la venida del mensajero de Malaquías 3:1 Juan solamente estaba repitiendo su profecía anterior de Isaías que había sido hecha aproximadamente 300 años antes. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Ahora, Juan, por medio del Espíritu Santo, manifestó a Isaías como también a Malaquías en Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Podemos ver claramente en las Escrituras que el profeta de Malaquías 3, quien fue Juan, no fue el profeta de Malaquías 4. Aunque por cierto Juan, como también este profeta del último día, tienen sobre ellos el mismo espíritu que estaba sobre Elías. Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Primero, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Segundo, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdades, revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente, así será. Pero considere esto también. Este profeta mensajero será en su naturaleza y sus modos como fueron Elías y Juan. El pueblo del día de este profeta mensajero será igual a la gente de los días de Acab y también de Juan, y siendo los corazones de los hijos solamente los que serán convertidos, entonces serán solamente los hijos los que escucharán. En los días de Acab hubo solamente 7.000 israelitas de simiente verdadera. En los días de Juan también hubo muy pocos. En ambas edades, el pueblo en general estaba en la fornicación de idolatría. Por último, párrafo 27. Quiero hacer una comparación más entre el profeta mensajero de la Odisea y Juan, el profeta mensajero que anunció la primera venida de Jesús. La gente en el tiempo de Juan lo confundió con el Mesías. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. San Juan 1, 19 y 20. Ahora, este profeta mensajero del último día tendrá tal grado de poder ante el Señor que habrán aquellos que le confundirán con el Señor Jesús. Habrá un espíritu en el mundo, en el tiempo del fin, que engañará a muchos y dará y hará que crean esto, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que,
Si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creéis. Mateo 24, 24 al 26. Pero no lo crea usted, Él no es Jesucristo, Él no es el Hijo de Dios. Él es uno de los hermanos, un profeta, un mensajero, un siervo de Dios. Él no necesita ningún honor más grande del que recibió Juan cuando fue la voz que clamó: Yo no soy, pero Él viene después de mí. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea, continuando con la lectura, hermana Reina, a partir de los párrafos 28. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades de la iglesia, La Edad de la Odisea, capítulo 9, párrafo 28. Antes de concluir esta parte que tiene que ver con el mensajero a la edad de la Odisea, debemos considerar seriamente estos dos pensamientos. En primer lugar, esta edad tendrá un solo profeta mensajero. Apocalipsis 10:7 dice: Cuando él, singular, comenzaré a tocar. Nunca ha habido una edad en que Dios haya mandado a su pueblo dos profetas mayores a la vez. Él mandó a Enoc solo. Mandó a Noé. Solo. Mandó a Moisés. Él solo tenía la palabra, aunque otros también profetizaron. Juan el Bautista vino solo. Y en este último día debe venir un profeta, no una profetisa, aunque en esta edad, entre todos aquellos que pretenden exponer la palabra, el número de mujeres es mayor que el número de hombres. Y la palabra infalible, infalible dice que él, el profeta, revelará los misterios al pueblo de la última edad y convertirá el corazón de los hijos a los padres. Hay aquellos que dicen que el pueblo de Dios se va a unir por medio de una revelación colectiva. Yo desafío esa declaración. Esa es una proposición atrevida e inválida en vista de Apocalipsis 17. Yo no niego que habrá gente en esta última edad que profetizará y que sus ministerios pueden ser y aún serán correctos. No niego que habrá profetas, aún como en los días de Pablo, cuando hubo uno llamado Agabo, un profeta, que profetizó que había de haber una gran hambre. Yo concuerdo en eso, pero basándome en la evidencia infalible de la palabra, niego que exista más que un solo profeta, mensajero mayor que revelará los misterios y que tenga el ministerio para convertir los corazones de los hijos a los padres. Así dice el Señor. Permanece por medio de que infalible y permanecerá y será vindicada. Hay un profeta mensajero para esta edad. Basándome únicamente en el comportamiento humano, cualquier persona sabe que donde hay mucha gente, aún también hay diversas opiniones tocante a puntos menores de una doctrina mayor en la cual todos concuerdan. ¿Quién entonces tendrá el poder de infalibilidad, lo cual ha de ser restaurado en esta última edad, porque esta última edad volverá a manifestar la novia de la palabra pura. Eso indica que tendremos de nuevo la palabra como fue dada y entendida perfectamente en los días de Pablo. Le voy a decir quién tendrá este poder. Será un profeta tan cabalmente vindicado,
o aún más cabalmente vindicado que cualquier otro profeta en todas las edades, desde Enoc hasta hoy. Porque este hombre, de hecho, tendrá el ministerio profético de la piedra de corona y Dios lo mostrará. Él no necesitará hablar por sí mismo. Dios hablará por él por medio de la voz de la señal. Amén. 29. El segundo pensamiento que debe ser sellado sobre nuestros corazones es que las siete edades de la iglesia empezaron con el espíritu de anticristo, como también con el Espíritu Santo, quien debe ser alabado para siempre. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, 1. ¿Lo vio usted? El espíritu del anticristo es identificado con los falsos profetas. Las edades empezaron con falsos profetas y así también terminarán. Desde luego, habrá el verdadero falso profeta en el gran sentido de aquel hombre mencionado en Apocalipsis 16, 13. Pero por ahora, antes de que él sea revelado, han de aparecer muchos falsos profetas. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, del 23 al 26. Estos falsos profetas no son señalados en varias otras escrituras, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Pero el Espíritu dice claramente de los tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Ahora, en todo caso, usted notará que el falso profeta es uno que está fuera del margen de la palabra, así como mostramos que anticristo significa antipalabra. Estos falsos profetas vienen pervirtiendo la palabra, atribuyéndole un significado según sus propios propósitos diabólicos. ¿Ha notado usted cómo es que aquellos que guían a otros a la perdición los atraen a sí mismos por medio del temor? Dicen que si la gente no hace lo que ellos dicen o si se va, entonces vendrá la destrucción. Ellos son falsos profetas, porque un verdadero profeta siempre guiará a la palabra y unirá a la gente a Jesucristo y no le diría a la gente que tema lo que él dice, sino que tema lo que dice la palabra. Note usted que esta gente está en busca de dinero, igual que Judas. Le constriñen a uno que venda todo lo que tiene para dárselo a ellos, para sus proyectos. Toman más tiempo para las ofrendas que para la palabra.
Aquellos que se atreven a usar los dones harán uso de un don que tiene un margen de error y luego piden dinero y se olvidan de la palabra y dicen que esto es de Dios. Hay aquellos que siguen a tales, los sostienen, sufren con ellos y le creen, no sabiendo que es la vía de la muerte. Sí, el mundo está lleno de personificadores carnales. En los últimos días se esforzarán por imitar al profeta mensajero. Los siete hijos de Seba trataron de imitar a Pablo. Simón el mago trató de imitar a Pedro. Y con estos, sus personificaciones serán carnales. No podrán producir lo que produce el verdadero profeta. Cuando él dice que el avivamiento ha terminado, ellos saldrán por todas partes anunciando una gran revelación y diciendo que lo que el pueblo tiene es exactamente correcto y que Dios hará cosas más grandes y más maravillosas entre la gente. Y la gente creerá esta cosa. Estos mismos falsos profetas dirán que el mensajero del último día no es un teólogo y por eso no debe ser escuchado. Ellos no podrán producir lo que produce el mensajero. No serán vindicados por Dios como lo será el profeta del último día. Pero con sus elocuentes palabras y con el peso de su fama mundial, amonestarán a la gente que no escuche a este hombre, el mensajero, y dirán que enseña equivocadamente. Ellos son exactamente como sus padres, los fariseos, quienes eran del diablo porque dijeron que Juan y Jesús enseñaron equivocadamente. Párrafo 30. ¿Por qué será que estos falsos profetas se oponen al profeta verdadero y desacreditan sus enseñanzas? Porque son exactamente como fueron sus antepasados en los días de Acab, cuando se opusieron a Micaías. Primera de Reyes 22. Hubo 400 falsos profetas en aquellos días. Y todos estaban de acuerdo. Y por cuanto todos dijeron la misma cosa, engañaron al pueblo. Pero un solo profeta, solamente uno, tenía la verdad. Y todos los demás estaban equivocados. Porque Dios había dado la revelación a uno solo. Tenga usted mucho cuidado con estos falsos profetas, porque son lobos rapaces. Si usted todavía tiene dudas acerca de esto, pídale a Dios que por medio de su espíritu y le guíe y le llene, porque los escogidos no pueden ser engañados. ¿Entendió usted eso? No hay ningún hombre que le pueda engañar a usted, Pablo. Aun si hubiese estado en error, no hubiera podido engañar a ningún escogido. Y en aquella edad de Éfeso, los escogidos no podían ser engañados, porque ellos probaron a los falsos apóstoles y falsos profetas y hallaron que eran mentirosos y los echaron fuera. Aleluya. Sus ovejas oyen su voz y le siguen a él. Amén. Yo lo creo. 32. El saludo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, Apocalipsis 3:14, 33. ¡Ay, ay, ay! ¿No es esa la más hermosa descripción de los atributos de nuestro benigno Señor y Salvador Jesucristo? Estas palabras me dan ganas de gritar. Traen a mi corazón un espíritu de realidad, solamente leyéndolas, aún sin esperar una completa revelación del Espíritu, me encantan sin medida. 34. Jesús nos está dando esta descripción de sí mismo en relación a la última edad. Los días de gracia están por terminar. Él ha mirado desde el primer siglo hasta el presente siglo XX y nos ha dicho todas las cosas concernientes a estas edades. Antes de revelarnos las características de la última edad,
nos da una descripción final de su propia deidad, benigna y suprema. Esta es la revelación coronadora de sí mismo. 35. Así dice el amén. Jesús es el amén de Dios. Jesús es el así sea de Dios. Amén significa lo final, significa aprobación, significa promesa prevaleciente, significa promesa que no cambia, significa el sello de Dios. 36. Quiero que se fije bien ahora para que vea algo muy precioso y hermoso. Dije que esta es su revelación del tiempo del fin de sí mismo. Cuando el día de la gracia termine, entonces sigue rápidamente el milenio, ¿verdad? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amén. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65, 16 al 19. Esto se refiere a la nueva Jerusalén. Este es el milenio. Pero al entrar al milenio, oiga usted lo que él dice acerca de ser un cierto tipo de Dios. Versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Sí, eso es correcto. Pero la traducción más correcta es Dios del amén, en vez de Dios de verdad. Entonces lo leemos. El que se bendijere en la tierra, en el Dios del amén, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios del amén, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¡Aleluya! Aquí está Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del Amén. Aquí está Jesús del Nuevo Testamento, el Dios del Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Allí está de nuevo. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Nuevo Testamento no revela a otro Dios. Es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo. Él vino para revelar y dar a conocer al Padre. Amén. Él nunca habló de dos dioses. Habló de un Dios. Y ahora, en esta última edad, hemos regresado a la revelación coronadora, la revelación más importante de la Deidad en la Biblia entera. Jesús es Dios. Él y el Padre, uno son. Hay un solo Dios y su nombre es Señor Jesucristo. Amén. 37. Él es el Dios del amén. Él nunca cambia. Lo que él hace nunca cambia. Él lo habla y así queda. Él lo hace y para siempre es hecho. Nadie puede quitar o agregar a lo que él dice. Así sea. Amén. Así sea.
¿No está usted contento que sirve a un Dios como este? Usted puede conocer su posición es exacta con Él en cualquier momento. Él es Es el el Dios Dios de de amén amén y y no no cambiará. cambiará. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, bendiga, mis mis hermanos. hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. Siguiendo con la lectura, dice: He aquí, dice el amén. A mí me gusta eso. Significa que lo que dice es final. Significa lo que él dijo a la primera edad y a la segunda edad y a todas las edades acerca de su iglesia verdadera y acerca de la vid falsa. Todo es exactamente la verdad y no cambiará. Significa que lo que él empezó en Génesis lo completará en Apocalipsis. Tiene que hacerlo así que él es el amén. Así sea. Ahora, podemos ver nuevamente por qué el diablo odia los libros de Génesis y Apocalipsis. Él odia la verdad. Él sabe que esta prevalecerá. Que esta prevalecerá, perdón. Él conoce cómo será a su fin y cómo lucha en contra de eso. Pero nosotros estamos del lado victorioso. Nosotros, quiero decir con esto solamente los creyentes de su palabra, estamos al lado del amén. He aquí, dice el testigo fiel y verdadero. Ahora quiero mostrarle lo que veo en el pensamiento de fiel. Usted sabe que frecuentemente hablamos de un gran Dios que no cambia y cuya palabra tampoco cambia. Y cuando hablamos de él en esta manera, muchas veces nos imaginamos a un Dios muy impersonal. Es como si Dios hizo el universo completo y todas las leyes que pertenecen al universo y luego se alejó y llegó a ser un Dios impersonal. Es como si Dios hizo una vía de salvación para la humanidad perdida, esa vía siendo la cruz. Y cuando la muerte de Cristo fue la propiciación por nuestros pecados y su resurrección nos dio una puerta abierta a su presencia, Dios simplemente se cruzó los brazos y se hizo a un lado. Es como si pusiésemos gran importancia en creer en Él como el gran creador, quien, habiendo creado todo, perdió el interés personal en su creación. Ahora, yo digo que así es como mucha gente es capaz de pensar. Pero esos son pensamientos equivocados, porque Dios está gobernando en los asuntos de los hombres ahora mismo. Él es tanto creador como el sostenedor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16 y 17. Él es un Dios soberano. Por medio de su propio consejo, Él determinó el plan de salvación de sus propios escogidos, a quienes conoció anticipadamente. El Hijo murió en la cruz para establecer el medio de salvación. Y el Espíritu Santo con diligencia ejecuta la voluntad del Padre. Él está obrando todas las cosas en este mismo momento según el propósito de su propia voluntad. Él está en medio de todo. Él está en medio de su iglesia. Este gran Creador, Dios Salvador, está obrando fielmente entre los suyos en este momento como el gran pastor de las ovejas. Su misma existencia es por causa de los suyos. Él los ama y los cuida. Su ojo está siempre sobre ellos. Cuando la palabra dice que vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, significa exactamente lo que dice, oh, qué gozo tengo al saber que mi Dios permanece fiel. En sí mismo es verdadero y no miente. Él es verdadero para con la palabra y la respaldará. Él es verdadero para con nosotros. No perderá ninguno, sino que nos resucitará en el día postrero. Estoy gozoso reposando en su fidelidad a mí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6.
Él es el testigo verdadero. Ahora, esta palabra verdadera es la misma palabra que vimos allá en Apocalipsis 3:7. Usted recordará que no significa verdadero como en contraste con falso. Tiene un significado mucho más profundo y rico. Esta palabra expresa realización perfecta en contraste a realización parcial. En la edad de Filadelfia, la venida del Señor estaba cerca. Cuán grande amor manifestó aquella edad para él. Me hace recordar aquellas hermosas palabras de este versículo. A quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Nos gozamos también juntamente con ellos. No le hemos visto, pero le hemos sentido. Conocemos a Dios hasta el límite de nuestros sentidos, pero algún día será cara a cara. Eso es para esta edad. Él viene al fin de esta edad. Realización parcial será hecha realización perfecta, realización completa. Aleluya, hemos estado mirando a través de un espejo oscuro, pero muy pronto será cara a cara. Hemos estado caminando de gloria en gloria, pero muy pronto será directamente a la gloria y en su gloria brillaremos. Seremos semejantes a Él, maravillosamente como Él, Jesús nuestro divino Salvador. ¿No es maravilloso? Somos completos en Él, eso es correcto. Él no nos miente en cuanto a eso, pero un día seremos cambiados en los átomos. Nos vestiremos de inmortalidad, seremos consumidos en vida. Entonces experimentaremos realización. Él es el testigo fiel y verdadero. Ahora pensemos en aquella palabra testigo, pues de esta palabra obtenemos la palabra mártir. La Biblia habla de Esteban y Antipas y otros como mártires. Fueron mártires y también fueron testigos. Jesús fue un mártir fiel. El Espíritu Santo es testigo de eso. El Espíritu da testimonio de ello. El mundo odiaba a Jesús y hasta lo mataron. Pero Dios lo amó y Él fue el Padre. La prueba de que Él fue el Padre es que el Espíritu Santo vino. Si Jesús no hubiera sido recibido por el Padre, el Espíritu no hubiera venido. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. San Juan 16, del 1 al 11. La presencia del Espíritu Santo en un lugar de Jesús en este mundo prueba que Jesús fue justo y que fue al Padre. Pero la Biblia también dice en San Juan 14, 18: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él mandó al Consolador. Él era el Consolador. Él volvió en forma de Espíritu sobre la iglesia verdadera. Él es el testigo fiel y verdadero en medio de la iglesia, pero algún día volverá otra vez en forma de carne. Entonces probará quién es el único ser poderoso y sabio. Es Él, Cristo Jesús, el Señor de la Gloria. El testigo fiel y verdadero, creador y sustentador, realización perfecta, el amén de Dios. Oh, cuánto le amo, cuánto le adora Jesús, el Hijo de Dios. Quiero finalizar mi pensamiento sobre esta parte del saludo con estas palabras. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no he sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Segunda de Corintios 1, 18 al 22. El principio de la creación de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús dice que Él es. Pero estas palabras no significan exactamente cómo nos suenan. Tomándolas así como suenan, ha dado la idea a multitudes de personas que Jesús fue la primera creación de Dios, y así dando a entender que él fuera algo menos que la deidad. Luego, esta primera creación que creó todo el universo y su contenido, pero eso no es correcto. Usted bien sabe que eso no concuerda con el resto de la Biblia. Las palabras son: Él es el principio o el autor de la creación de Dios. Ahora sabemos ya, por cierto, que Jesús es Dios, Dios mismo, Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1:3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ve usted? Ya no hay ninguna duda de que Él es el creador. Él fue el creador de una completa creación física. Ciertamente ahora podemos entender el significado de estas palabras. Al tener cualquier otra interpretación, significaría que Dios creó a Dios. ¿Cómo podría Dios ser creado cuando Él mismo es el creador? Pero ahora está aquí en medio de la iglesia, mientras está aquí en esta última edad, revelándonos quién es. Él dice de sí mismo que es el autor de la creación de Dios. Esta es otra creación. Esto tiene que ver con la iglesia. Esta es una designación especial de sí mismo. Él es el creador de aquella iglesia. El esposo celestial creó su propia novia. Como el Espíritu de Dios, Él bajó y creó en la Virgen María las células de las cuales nació su cuerpo. Repitiendo, Él creó las mismas células para aquel cuerpo en el vientre de María. No era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María. Eso sería el hombre pecaminoso produciendo un cuerpo. Eso no hubiera producido el postrer Adán. Primera de Corintios 15:45. De él fue dicho: Mas me preparaste hallado al Padre. Cuerpo. Dios proveyó aquel cuerpo. María no lo proveyó. María fue la incubadora humana y ella cargó a aquel ser santo y lo trajo a nacimiento. Fue un Dios hombre, tanto Dios como hombre. Él fue el Hijo de Dios, él era de la nueva creación. Dios y el hombre se encontraron y se juntaron. Él fue el primero de esta nueva raza. Él encabeza esta raza nueva. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Aquí podemos ver que aunque el hombre fue de la creación y el orden antiguo, ahora en unión con Cristo ha llegado a ser la nueva creación de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Esta nueva creación no es la creación vieja hecha de nuevo. Si fuera así, entonces no se podría decir que es la creación nueva. La nueva creación es exactamente lo que es otra creación distinta y aparte de la antigua. Ya no está obrando por medios carnales. Así que así fue como obró con Israel. Él escogió a Abraham y la simiente de Abraham a través de la línea piadosa de Isaac. Pero ahora Él ha decretado una creación nueva de todo parentesco, tribu y nación. Él es el primero de esta creación.
Él fue Dios creado en la forma de hombre y ahora, por medio de su espíritu, está creando muchos hijos para sí mismo. Dios el creador, creándose una parte de su creación. Amén. Esta es la revelación verdadera de Dios. Este fue su propósito. Este propósito tomó forma por medio de la elección. Por eso es que él podía ver hasta la última edad, cuando todo sería terminado, y verse a sí mismo todavía en medio de la iglesia como el autor de esta nueva creación de Dios. Su poder soberano lo trajo a cumplimiento. Por su propio decreto, él eligió los miembros de esta nueva creación. Él los predestinó para ser adoptados hijos según el puro afecto de su voluntad. Él lo trajo a cumplimiento por medio de su omnisciencia y su omnipotencia. Si él no se hubiera asegurado de este detalle, ¿de qué otra manera podría saber que estaría en medio de la iglesia recibiendo gloria de sus hermanos? Él sabía todas las cosas y obró todas las cosas según lo que sabía para que se cumpliera su propósito y su puro afecto. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¡Aleluya! ¿No está usted gozoso porque pertenece al Señor? El mensaje para la edad de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 15 al 19. ¿Ha notado usted que el Espíritu no ha dicho ni una sola cosa a favor de esta edad? Él hace dos acusaciones y pronuncia su sentencia sobre ellos. Por último, párrafo 47. La primera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. Continuando con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 48 a continuación. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la edad de la Odisea, párrafo 48. Ahora, vamos a considerar esto con mucho cuidado. Aquí dice que esta gente de la iglesia de la edad de la Odisea está tibia. Esta tibieza demanda un castigo de Dios. El castigo es que serán vomitados de su boca. Aquí es donde queremos tener mucho cuidado para que no vayamos a extraviarnos como hacen muchos. Dicen imprudentemente que Dios puede vomitar a uno de su boca. Y por lo tanto, eso prueba que no hay ninguna verdad en la doctrina de la perseverancia de los santos. En este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la iglesia entera. Él está hablando a la iglesia. Además, si usted sencillamente piensa en la escritura, recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de sus manos, somos cargados en su seno.
allí en las edades no conocidas, antes del tiempo estábamos en su mente, estábamos en su redil, en su campo, pero nunca en su boca. Pero ¿qué está en la boca del Señor? La palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra debe estar en nuestras bocas también. Sabemos que la iglesia es su cuerpo. Está aquí tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? La palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Entonces, ¿qué pasa con esta gente del último día? Se han apartado de la palabra, ya no tienen el fervor hacia la palabra como antes lo tenían. Están en una condición tibia. Enseguida voy a probar estas cosas. 49. Los bautistas tienen sus propios credos y dogmas basados en la palabra, y usted no las puede mover. Dicen que los días de apostólico de maravillas han pasado y que no hay bautismo del Espíritu Santo después de creer. Los metodistas dicen, basado en la misma palabra, que no hay bautismo en agua, echando agua sobre uno no es bautismo, y que la santificación es el bautismo del Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo se ocupa mayormente de bautismos regenerativos, y en la mayoría de los casos bajan al agua como pecadores secos y salen del agua como pecadores mojados. Sin embargo, claman que su doctrina está en la palabra. Uno puede recorrer la lista entera hasta llegar a los pentecostales. ¿Tienen ellos la palabra? Denles la prueba de la palabra y verá. Casi en todo caso ellos dejan la palabra por razón de alguna sensación. Si uno puede producir alguna manifestación como aceite, sangre o cualquier otra señal, la mayoría lo creerá, no importando si está en la palabra o no, o si está correctamente integrada de la palabra. Perdón. O si está correctamente interpretado de la palabra. Pero, ¿qué ha pasado con la palabra? La palabra ha sido puesta a un lado. Y por esa razón Dios dice, estoy en contra de todos ustedes, les vomitaré de mi boca. Este es el fin. En cada una de las siete edades yo he visto a los hombres que siempre estiman sus palabras más importantes que las mías. Por esa razón, al fin de esta edad los voy a vomitar de mi boca. Este es el fin. En verdad voy a hablar. Sí, aquí estoy en medio de la iglesia. El amén de Dios, el fiel y verdadero, se revelará y será por medio de mi profeta. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Allí está, él está enviando un profeta vindicado. Él está enviando un profeta después de casi 2000 años. Él está enviando a alguien quien está tan alejado de las organizaciones, de la educación y del mundo religioso, quien oirá solamente de Dios como Juan el Bautista y como Elías en la antigüedad, y tendrá, así dice el Señor, y hablará por Dios. Él será la boca de Dios, y él, como está declarado en Malaquías 4:6, convertirá el corazón de los hijos nuevamente a los padres. Él rescatará a los escogidos del último día, y ellos oirán la verdad exacta por medio de un profeta vindicado, así como fue en los días de Pablo. Él restaurará la verdad así como lo tuvieron ellos, y aquellos elegidos juntamente con él en aquel día serán los que en verdad manifestarán al Señor y serán su cuerpo, su voz, y producirán sus obras. Aleluya. ¿Lo ven? Amén. 50. Una breve consideración de la historia de la iglesia probará cuán exacto es este pensamiento. En la edad de oscurantismo, la gente casi totalmente se había separado de la palabra, pero Dios mandó a Lutero con la palabra. Los luteranos hablaron por Dios en aquel tiempo, pero ellos se organizaron y otra vez la palabra pura de Dios quedó perdida, porque la organización tiene que ajuntarse con dogmas y credos en vez de la palabra sencilla. Ya no podían hablar por Dios. Entonces Dios mandó a Wesley y él fue la voz con la palabra en su día. La gente que aceptó la revelación que Dios le había dado a Wesley llegó a ser las letras vivas, leídas y sabidas de todos los hombres para esta generación. Segundo de Corintios 3:2.
Cuando los metodistas fracasaron, Dios levantó otros, y así ha continuado a través de los años, hasta que en este último día hay nuevamente una gente en la tierra, que bajo su mensajero será la voz final en la última edad. 51. Sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios, es más bien su propia boca, su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, la novia. Sí, porque dice en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Una vez más el mundo oirá directamente de Dios como fue en el día de Pentecostés, pero desde luego aquella novia de la palabra será repudiada como fue también en la primera edad. 52. Ahora, él ha clamado a esta edad. Ustedes tienen la palabra, tienen Biblias como nunca han tenido, pero no están haciendo nada con la palabra, excepto de que están dividiéndola y haciéndola a pedazos, tomando lo que quieren y dejando lo que no quieren. No tienen ningún interés en ver vivirla, solamente en discutirla. Quisiera más bien que fueran fríos o calientes. Si fueran fríos y la rechazaran, yo podría aguantar eso. Si fueran ardientes hasta el punto de volverse al rojo vivo como el hierro ardiente y conocieran su verdad y vivieran, yo les alabaría por eso. Pero cuando toman mi palabra y no la honran, de hecho yo tengo que rehusar honrarles a ustedes. Yo los vomitaré de mi boca porque me producen náuseas. 53. Ahora, cualquiera sabe que el agua tibia descompone el estómago. Si usted necesita un vomitivo, el agua tibia es mejor que hay para eso. Una iglesia tibia ha causado náusea a Dios y él ha declarado que la vomitará. Nos hace recordar cómo se sintió él antes del diluvio. 54. Ojalá que la iglesia fuese fría o caliente. Lo más deseable es que fuese ardiente, pero no es. La sentencia ha sido decretada. Ella ya no es la voz de Dios para el mundo. Ella seguirá diciendo que es, pero Dios ha dicho lo contrario. Dios todavía tiene una voz para la gente del mundo, así como ha dado una voz a la novia. Esa voz está en la novia, como ya hemos dicho, y veremos eso más adelante en una forma más detallada. 56. Pero ahora la segunda sentencia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, 17 y 18. 57. Ahora, fíjese bien en la primera frase del primer versículo. Porque tú dices, ¿ve tú? ¿Ve usted? Ellos estaban hablando y estaban hablando como la boca de Dios. Esto prueba exactamente lo que dije que significaban los versículos 16 y 17. Y aun cuando ellos lo digan, eso no significa que sea correcto. La Iglesia Católica dice que ella habla por Dios, afirmando que ella es la voz asegurada de Dios. Pero lo que yo no puedo comprender es cómo una gente puede ser tan malvada espiritualmente, pero ellos producen según la simiente que tienen por dentro, y nosotros ya sabemos de dónde vino aquella simiente, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Seguimos compartiendo la lectura de una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 9, la última edad de la Odisea. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 58 al 67. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Edad de la Odisea. Párrafo 58. La iglesia de la Odisea está diciendo, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esa fue la opinión de sí misma. Ella se miró a sí misma y eso es lo que vio. Dijo, soy rica, significando que es muy próspera en los bienes de este mundo. Ella se está jactando, no obstante lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, ¿y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago 2, 5 al 7. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que una persona rica no puede ser espiritual. Pero todos sabemos que la palabra dice que muy pocos ricos lo son. Son los pobres que predominan en el cuerpo de la iglesia verdadera. Ahora, si la iglesia llega a una condición muy próspera, entonces sabemos una sola cosa. Ichabod ha sido escrito sobre sus puertas. Usted no puede negar eso porque es la palabra. 59. Ahora, en cuanto a riquezas en la iglesia, jamás ha habido tal grado de prosperidad como ahora. Los santuarios hermosos abundan más que nunca. Los diferentes grupos contienden entre sí para ver quién puede construir el edificio más grande y más hermoso. Edifican centros de educación valorados en millones y millones, y aquellos edificios solamente se utilizan una o dos horas a la semana. Ahora, eso no sería una cosa tan terrible. Lo peor es que esperan que este tiempo tan corto que los niños dedican al estudio de la palabra en la planta de educación, de alguna manera tome lugar de las horas de estudio que deben recibir en el hogar. 60. El dinero ha caído en manos de la iglesia tan abundantemente que diferentes denominaciones son dueñas de acciones y mercancías disponibles. Fábricas, pozos petroleros y compañías de seguros han puesto mucho dinero en fondos de bienestar y retiro. Ahora, esto suena muy bien, pero ha llegado a ser una especie de trampa para los ministros. Porque si ellos deciden salirse de su grupo para buscar más luz o más amor de Dios, pierden su pensión de retiro. La mayoría no pueden aguantar tal pérdida y se quedan con sus grupos bajo esa presión. 61. No olvide que esta es la última edad. Sabemos que esta es la última edad porque Israel ha vuelto a la Palestina. Si vosotros creemos que él en verdad viene, entonces tiene que haber algo errado con aquellos que están construyendo tan extensamente. Le hace a uno pensar que esta gente tiene el propósito de quedarse aquí para siempre, o que la venida de Jesús está todavía a centenares de años en el futuro. 62. ¿Sabe usted que hoy día la religión es conocida como un negocio próspero? Es un hecho conocido que están colocando gerentes de negocios en las iglesias para hacerse cargo de las finanzas. ¿Es esto lo que desea Dios? ¿No nos enseña su palabra en los hechos que siete hombres llenos del Espíritu Santo y de fe sirvieron al Señor en asuntos de negocio? Ciertamente podemos ver por qué dijo Dios: tú dices que eres rico, pero yo nunca dije así. 63. Hay programas radiales, programas en la televisión y numerosos esfuerzos de la iglesia que están costando millones de dólares. El dinero cae en las manos de la iglesia en abundancia y los miembros aumentan juntamente con el dinero. Sin embargo, la obra no es hecha con la eficacia de los resultados como cuando no hubo dinero y los hombres confiaban completamente en la habilidad que les había sido concedida por el Espíritu Santo. Hoy día, en el sistema religioso, hay pastores asalariados, copastores asalariados, ministros de música y de educación asalariados, coros asalariados,
conserjes, asalariados, programas, diversiones, etc. Y todo esto cuesta enormes cantidades. Pero por todo eso, el poder está disminuyendo. Sí, la iglesia es rica, pero el poder está ausente. Dios obra por medio de su espíritu, no por medio de la cantidad de dinero o el número de dones que hay en la iglesia. 65. Ahora, quiero mostrarles cuán diabólica ha llegado a ser esta urgencia para obtener dinero. Las iglesias se han esforzado en gran manera para obtener más y más miembros, especialmente entre la gente más próspera. Por donde quiera se haya fervor para hacer la religión tan atractiva y encantadora, de modo que los ricos y los educados y todos los que tienen prestigio mundano entren y sean activos en la iglesia. No pueden entender ellos que si las riquezas son el criterio de espiritualidad, entonces el mundo ya tiene a Dios. Por cierto, la plenitud de Dios y la iglesia no tiene nada. 66. ¿Por qué tú dices, estoy enriquecido? Esto quiere decir literalmente, tengo riquezas espirituales. Esto parece ser el milenio, con las calles de oro y la presencia de Dios. Pero tengo dudas que esto es así. ¿Está la iglesia verdaderamente prosperada en las cosas espirituales de Dios? Examinémonos. Examinemos esta jactancia de la iglesia del siglo XX, la Odisea, a la luz de la palabra. 67. Si la iglesia en verdad fuese rica espiritualmente, se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Pero, ¿qué clase de vida están viviendo estos llamados hombres espirituales o influyentes del pueblo? Allá en los suburbios, en los barrios de gran comodidad económica, abunda esta costumbre de prestar la esposa al vecino. Abunda la prostitución. Grupos de jóvenes entran a una casa donde están celebrando alguna fiesta y destruyen los muebles, etcétera, causando enorme daño. La inmoralidad ha subido a un nuevo nivel en actos sexuales promiscuos, dedicación a los narcóticos, garitear, azar, robos y toda clase de maldad. Y la iglesia sigue siendo cuán buena es esta generación, cuán llenas están las iglesias y aún cuán maravillosa es la obra misionera entre los indígenas. La iglesia ha entregado la gente a los doctores, especialmente a los psiquiatras. Yo no entiendo cómo ella puede andar jactando de ser rica espiritualmente. No es cierto. Ellos están arruinados, en quiebras, y no lo saben. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. Fíjese bien a todo su alrededor. Examine la gente cuando pase frente a usted, en las multitudes que usted ve. ¿Puede distinguir a los que tienen apariencia de cristianos? Fíjese cómo se visten, cómo se portan, oiga, cómo hablan. Fíjese a dónde van. Ciertamente debería haber algún porcentaje de evidencia y verdadera del nuevo nacimiento entre todos aquellos que vemos pasar, pero son muy pocos. Sin embargo, hoy día, las iglesias fundamentales nos están diciendo que millones están aceptando a Cristo y aún son llenos del Espíritu. ¿Llenos del Espíritu? ¿Puede usted llamar llenas del Espíritu a mujeres que salen con el cabello cortado, con pantalones de hombre y pantalones cortos y demás inmundicias, todas pintadas como Jezabel? Si estas personas son ataviadas en hábitos honestos, 1 Timoteo 2:9, como conviene a mujeres cristianas, ¿qué cosa sería ver una demostración de indecencia? Ahora, yo sé que las mujeres no establecen las modas. Hollywood se encarga de eso.
Pero escúchenme, damas, todavía venden telas y máquinas de coser. Ustedes no tienen que comprar los vestidos que venden en las tiendas y luego usar eso como pretexto. Esto a que estamos entrando es un asunto gravemente serio. ¿No ha leído usted en la escritura que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón? ¿Y qué tal si usted se viste de tal manera para causar eso? Entonces usted es la compañera de él en el pecado, aunque usted esté absolutamente ignorante del asunto, siendo una virgen completamente libre de tales deseos. Sin embargo, Dios la hará responsable y usted será juzgada. Ahora, yo sé que a ustedes las damas no les gusta esta clase de predicación, pero hermana, usted está completamente equivocada en lo que está haciendo. La Biblia le prohíbe cortarse el cabello. Dios dio el cabello como cubierta, 1 Corintios 11. Él mandó que usted usara el cabello largo. Es su gloria. Cuando usted se cortó el cabello, dio a conocer con eso que dejó de estar bajo la potestad de su esposo. Como Eva, usted salió y se fue por su propia cuenta. Obtuvo el voto. Se apoderó del empleo del hombre. Dejó su posición de mujer. Usted debe arrepentirse y volver a Dios. Y como si todo esto no fuera suficiente mal, muchas de ustedes fueron de la idea y la opinión de que podían invadir los púlpitos y las oficinas de las iglesias, cargos que Dios reservó para hombres y solamente para hombres. O así digo, en un punto muy delicado, ¿verdad? Pues muéstreme una sola escritura en la Biblia donde Dios ordenó a una mujer que predicara o que tomara una posición de autoridad sobre el hombre. Y entonces yo le pediré a usted que me perdone por lo que he dicho. Pero usted no puede hallar error en lo que he dicho. Estoy correcto porque estoy parado con la palabra y en la palabra. Si usted fuera rico espiritualmente, sabría que eso es correcto. No hay nada verdadero sino la palabra de Dios. Pablo dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12. Es imposible que usted se identifique en uno de los ministerios de Efesios 4:11 y a la vez no tomar autoridad sobre los hombres. Hermana, le conviene escuchar la palabra. ¿No fue el Espíritu de Dios manifestado en una vida llena del Espíritu que le dijo a usted que fuera a predicar? Porque el Espíritu y la palabra son uno. Ambos dicen la misma cosa. Alguien erró. Alguien fue engañado. Despierte antes de que sea demasiado tarde. Satanás engañó a Eva, su madre. Ahora está engañando a las hijas. Que Dios le ayude. No tengo necesidad de ninguna cosa. Ahora, cuando alguien dice, no tengo necesidad de ninguna cosa, podría significar con eso que lo tiene todo. O también, no quiero más porque estoy llano. Uno puede expresar esta idea de cualquier manera y el resultado es el mismo, que la iglesia está satisfecha y complacida. O piense que lo tiene todo o que tiene suficiente y eso es exactamente lo que hacemos hoy día. ¿Cuál de las denominaciones no está afirmando que ella solamente tiene la revelación y el poder y la verdad? Escuchen los bautistas, ellos lo tienen todo. Escuchen los metodistas, ellos también lo tienen todo. Escuchen la iglesia de Cristo y todos menos tienen ellos, están en error. Escuche a los pentecostales y ellos tienen la plenitud de la plenitud. Ahora, todos ellos saben que yo estoy diciendo la verdad porque ninguno de sus manuales dice lo contrario. Lo escribieron todo tal elocuentemente y firmaron sus nombres y lo concluyeron. Según ellos, Dios no tiene más. Y hay aquellos quienes no quieren más. No creen en sanidad y no lo desean, aunque está en la palabra. Hay aquellos quienes no aceptarían el Espíritu Santo aún si Dios abriera los cielos y les mostrara una señal. Ahora, todos están diciendo y están tratando de probar que lo tienen todo o que tienen suficiente. Pero es la verdad. Compare esta iglesia del siglo XX con aquella del primer siglo. Hágalo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el amor?
¿Dónde está la iglesia purificada que resistió al pecado y que caminó con fe hacia Jesús? ¿Dónde está la unidad? No está. Si esta iglesia tiene todo lo que necesita, entonces, ¿por qué estaban clamando y rogando por más de Dios en el libro de los Hechos, como si no lo tenían todo y, sin embargo, tenían mucho más de lo que tienen hoy? El diagnóstico de Dios. Lo que Dios vio fue completamente diferente a lo que ellos dijeron que vieron. Ellos dijeron que estaban enriquecidos en bienes materiales y ricos espiritualmente. Habían llegado a la meta. No tenían necesidad de ninguna cosa. Pero Dios los vio de otra manera. Él dijo, ustedes no lo saben, pero son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Cuando una gente se encuentra en esta condición, especialmente desnudo y no lo sabe, tiene que hacer algo radicalmente equivocado. Seguramente algo debe estar sucediendo. ¿No será que Dios les ha cegado los ojos como hizo con los judíos? ¿Estará volviendo el evangelio a los judíos? ¿Estará repitiéndose la historia? Yo digo que sí. Dios dice que la iglesia de la Laodicea es un desventurado. Esta palabra viene de dos palabras griegas que significan aguantar y prueba. Y esto no tiene nada que ver con las pruebas que llegan a un verdadero cristiano, porque Dios, hablando de un cristiano en tiempo de prueba, dice que es bienaventurado. Y su disposición es gozo, mientras que esta definición es expresada como desventurado y miserable. ¡Cuán raro en esta edad de abundancia, en esta edad de progreso! ¿Cómo puede haber pruebas? Pues en verdad es raro. Pero en esta edad de abundancia y oportunidad, cuando todos tienen tanto y hay tanto más para obtener y con todos los inventos que hacen el trabajo para nosotros y tantas cosas para divertirnos y darnos placer, hallamos a las enfermedades mentales apoderándose de la gente a tal grado que la nación está alarmada. Cuando todos debieran estar contentos, no teniendo en verdad nada por la cual estar tristes. Millones y millones están tomando sedativos, calmantes. Al acostarse en la noche y al levantarse en la mañana toman medicina para aumentar el ánimo. Están corriendo con frecuencia al médico. Están entrando a las instituciones mentales y con alcohol tratan de ahogar temores que ni aún conocen. Sí. Esta edad se jacta de sus enormes almacenes de bienes mundanos, pero la gente tiene menos felicidad. Esta edad se jacta de sus logros espirituales, pero la gente tiene menos confianza y seguridad. Esta edad se jacta de que tiene mejores valores morales y es la más corrupta que cualquiera otra edad desde el diluvio. En esta edad hablan del conocimiento y de la ciencia, pero están perdiendo la batalla por todos lados, porque la mente y el espíritu y el alma humana no pueden comprender ni mantenerse al tanto de los cambios que han venido sobre la tierra. En una sola generación hemos avanzado desde la edad del caballo hasta la edad del espacio, y esto nos da mucho orgullo. Pero por dentro está una caverna oscura y vacía que está clamando un tormento. Y sin razón conocida, el corazón del hombre está fallando por el temor y el mundo está tan oscurecido que esta edad bien pudiera llamarse la edad de los neuróticos. Esta edad se jacta, pero no puede respaldar sus jactancias. Claman paz, pero no hay paz. Dicen que tienen abundancia de todas las cosas, pero siguen ardiendo con el deseo de obtener como un fuego que nunca se satisface. No hay paz. Dijo mi Dios para los impíos, Isaías 57, 21. Son miserables. Eso quiere decir que son dignos de lástima. ¡Dignos de lástima! Ellos desprecian la lástima. Están llenos de orgullo. Hacen gala de lo que tienen, pero lo que tienen no permanecerá a través de la prueba del tiempo. Han edificado sobre la arena movediza en vez de edificar sobre la piedra de la revelación de la palabra de Dios. Pronto viene el terremoto y dentro de poco tiempo vendrán las tempestades de la ira de Dios en juicio. Entonces viene destrucción súbita y a pesar de todos sus preparaciones carnales,
aún no estarán de ninguna manera preparados para lo que viene sobre la tierra. Estos son aquellos que a pesar de todos sus esfuerzos carnales, en realidad están en oposición a sí mismos y no lo saben. En verdad son dignos de lástima. Lástima debiéramos tener para esta gente que está en este movimiento ecuménico de estos últimos días porque dice que es de Dios, cuando es nada menos que el movimiento de Satanás. Tengamos lástima de aquellos que no conocen que la organización es maldición. Tengamos lástima de aquellos que tienen tantas iglesias hermosas, hogares tan hermosos para los pastores, coros tan perfectamente entrenados, tan grandes manifestaciones de riquezas y una forma de adoración tan serena y reverente. Tengamos lástima de ellos, no envidia. Volvamos a los edificios despreciados, a los lugares sin mucha luz, a los sótanos. Volvamos a cómo fue cuando teníamos más de Dios y menos del mundo. Tengamos lástima de aquellos que hacen sus enormes jactancias y hablan de sus dones. Tengamos compasión de ellos como objetos de lástima, porque muy pronto serán objetos de ira. Son pobres. Desde luego, eso quiere decir pobres espiritualmente. La señal de esta edad, cuando vaya terminado, es de iglesias más grandes y más cómodas, con más y más gente, con más y más manifestaciones de lo que se supone ser demostraciones del Espíritu Santo. Pero los altares llenos de gente, los dones del Espíritu en operación, la numerosa asistencia, todo esto no es respuesta de parte de Dios. Aquellos que vienen al altar rara vez se quedan para continuar con Dios. Y cuando haya terminado la gran campaña, ¿dónde están todos aquellos que llenaron los pasillos para llegar al altar? Oyeron a un hombre, escucharon la imploración, entraron a la red, pero no eran peces. Y siendo como la tortuga, se arrastraron de nuevo a sus propias aguas. Por último, párrafo 77. Luego hay todo esto que se ha comentado respecto a las lenguas, que se supone que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y la gente cree que está en un gran avivamiento. El avivamiento ha terminado. América del Norte tuvo su última oportunidad en 1957. Las lenguas ahora son la señal de Dios de un desastre inminente, así como fueron cuando aparecieron sobre la pared en la fiesta de Belsasar. En los últimos días muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, no hemos hecho muchas obras maravillosas en tu nombre, aún has de echar fuera demonios. Entonces él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, oradores de iniquidad. Mateo 7, 22, 23. Jesús dijo que eran obradores de iniquidad. Sin embargo, si pueden conseguir algún hombre que pueda venir para orar por los enfermos, uno que pueda hacer que aparezca aceite y sangre en la congregación, hablando profecía y toda clase de cosas sobrenaturales, la gente lo respaldará y afirmará que Él es el del Señor, aunque en verdad Él esté haciendo un negocio próspero de la religión y esté viviendo en pecado. La única respuesta que esta gente tiene es aquella, respuesta completamente lejos de las escrituras. Pues él obtiene resultados, tiene que ser de Dios. ¡Cuán terrible! En verdad, cuán pobre es esta edad en cuanto al Espíritu de Dios y los pobres despreciados ni aún lo saben. Amén, hermanos y hermanas. Una vez más recordando, estamos lecturando este último libro. Dentro de una exposición de las siete edades de la iglesia, el capítulo 9, la edad de la Odisea. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 97. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Capítulo 09, la edad de la Odisea. Párrafo 78. Está ciego y desnudo. Está
Esta en verdad es una condición desesperada. ¿Cómo puede uno estar ciego y desnudo y no saberlo? Sin embargo, aquí dice que están ciego y desnudo y no lo pueden percibir. La explicación es que están ciego y desnudo espiritualmente. ¿Se acuerda usted de aquella ocasión cuando Eliseo y Gise estaban cercados por el ejército de los siros? Segundo de Reyes 6. Usted también recordará que Eliseo los hirió con ceguedad por medio del poder de Dios. Sin embargo, sus ojos estaban abiertos y podían ver por dónde iban. La ceguedad era algo raro en que podían ver ciertas cosas, pero no podían ver otras cosas. Como, por ejemplo, a Eliseo y a su criado, al ejército de Israel. Lo que este ejército podía ver de nada les servía. Lo que no podían ver, casualidad, su cautividad. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa exactamente lo que significó allá en el ministerio terrenal de Jesús. Él trató de enseñarles la verdad, pero no lo quisieron escuchar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos tan ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 9, 40 y 41. La disposición de la edad presente es exactamente lo que fue en aquel tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, no se le puede enseñar nada. Si un hombre ve una verdad en la palabra y trata de explicar a otro que tiene un punto de vista opuesto, el oyente no escucha para aprender, sino que escucha para contradecir lo que el otro le dice. Ahora, yo quiero hacer una pregunta sincera. ¿Puede una escritura combatir otra? ¿Puede contradecirse la Biblia? ¿Puede haber dos doctrinas verdaderas en la palabra que se contradigan o que se opongan una a la otra? No, no puede ser así. Sin embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios tiene sus ojos abiertos en esta verdad? Ni siquiera el 1%. Según sé, yo he aprendido que toda escritura es dada por Dios, que toda escritura es útil para adoctrinar, para redarguir y para corregir, etc. Así es dada toda escritura. Entonces, cada versículo armonizará a su tiempo. Pero, ¿cuántos crees en predestinación para elección y reprobación para destrucción? ¿Aquellos que no creen así escucharán? No. Sin embargo, ambas doctrinas están en la palabra y nada lo puede cambiar, pero para aprender acerca de estas cosas y reconciliarlo, la verdad de estas doctrinas con otras verdades que parece que están opuestas. Ellos no tomaron el tiempo para eso. Más bien se tapan los oídos y crucen los dientes. Y en el fin salen perdiendo. Al fin de esta edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a todo lo que él hace y dice. Están tan seguros de que están correctos. Y su ceguedad perderán todo. 79. Ahora Dios dice que están desnudos como también ciegos. No me puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo y no lo sabe. La única explicación es que está fuera de sí. Ya está profundamente en un estado de demencia. Ha perdido sus facultades y ha entrado en una amnesia espiritual. ¿Qué más puede significar? Puede significar que el Espíritu Santo ha tomado su vuelo de esta iglesia del último día. Puede significar que los hombres han puesto a Dios fuera de sus mentes a tal grado que está sucediendo como está escrito en Romanos. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. Aquí está una gente que dice que es Dios y que conoce a Dios y que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. Ya está engañada y tiene el espíritu en contrario. Los escogidos no pueden ser engañados, pero es evidente que estos sí serán engañados. Estos son aquellos quienes han llegado a ser ciegos porque rechazaron la palabra de Dios. Estos son aquellos quienes se han desnudado al dejar el cuidado y la protección de Dios por tratar de edificar su propio camino de salvación, su propia torre de Babel por medio de sus organizaciones. Mientras ellos forman sus asambleas generales, sus concilios, etc., en sus propios ojos parecen estar hermosamente vestidos, pero ahora Dios les está quitando todo y están desnudos, porque estas organizaciones solamente las han conducido al campo del anticristo, el campo de la cizaña, donde serán juntados y quemados. En verdad, son objeto de lástima, sí,
sin hacer caso a los avisos, las súplicas y las lástimas, continúan precipitadamente en su camino a la destrucción, rechazando furiosamente todo esfuerzo de salvación. En verdad son miserables y no lo saben, endurecidos sin embaraza. Se glorían en lo que realmente es para su vergüenza. Están abiertamente puestos a la palabra. Sin embargo, algún día serán juzgados por la palabra y pagarán el precio de sus terribles acusaciones. 80. El último consejo de las edades. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Apocalipsis 3, 18 y 19. El consejo de Dios es breve y comprensivo. Él dirige esta iglesia del último día a una sola esperanza. Esa esperanza es Él mismo. Él dice, ven a mí y compra. Es evidente por esta frase, que de mí compres, que la iglesia de la Odisea no está tratando con Jesús con el interés de obtener los productos espirituales del reino de Dios. Sus negocios no pueden ser espirituales. Ellos pueden pensar que son espirituales, pero ¿cómo pueden ser? Las obras manifestadas entre ellos de ninguna manera son como dice Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Entonces, ¿qué de tantas iglesias, escuelas, hospitales, empresas misioneras, etcétera? Por cuanto son de la simiente y el espíritu denominacional, y no de la simiente y del espíritu de Dios, Dios no está en tales cosas. 81. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta gente tenía bastante oro, pero no era el oro correcto. Era aquel oro que compraba la vida de los hombres y los destruía. Era el oro que torcía y deformaba el carácter humano, porque su amor era la raíz de toda maldad. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu mundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, y recibiráis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como a ella os ha dado, y pagale doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muertes, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de madera preciosa y de cobre, de hierro y de mármol, y canelas, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18, del 1 al 14. Esto es exactamente las iglesias organizadas del último día, porque dice en el versículo 4, salí de ella, pueblo mío, el rapto todavía no ha tomado lugar, la novia todavía estará sobre la tierra cuando existan estas condiciones en esta iglesia falsa y rica.
82. Pero hay un oro de Dios para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. El oro de Dios es un carácter semejante al de Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de aflicción. Este es el oro propio. 83. Pero ¿qué clase de oro tiene la iglesia hoy día? Solamente tiene el oro mundano que parece que perece. Está rica y satisfecha y ha hecho que la opulencia sea el mayor criterio de espiritualidad, la evidencia de la bendición de Dios y la exactitud de la doctrina, etc. Ahora está basada en el número de gente rica que está envuelta en el asunto. 84. Vale más que venga antes de que sea demasiado tarde, dice el Señor. Y de mí compres oro refinado en fuego y entonces serás verdaderamente rico. ¿Estamos viendo el significado? Escúcheme, llegamos al mundo desnudo físicamente, pero no saldremos del mundo desnudo espiritualmente. No, Señor, nos vamos a llevar algo. Y lo que es ese algo es todo lo que podemos llevar, ni más ni menos. Entonces nos conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justo ante Dios. ¿Qué nos llevaremos? Hermano, nos llevaremos nuestro carácter. Ahora, ¿qué clase de carácter se va a llevar usted? Será como el de aquel cuyo carácter fue formado por medio del sufrimiento en el horno ardiente de aflicción, o será un producto de la blandura de esta gente sin carácter de la Odisea. La respuesta está con cada uno individualmente, porque en aquel día cada hombre cargará su propia carga. 85. Ahora, yo dije que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera. Allí fabricaban monedas de oro con inscripciones por los dos lados. Moneda de oro caracterizaba la edad y como resultado existía un comercio muy próspero. Hoy día también tenemos la moneda de oro de dos lados. No compramos la entrada y también la salida. En la iglesia tratamos de hacer las mismas cosas. Nos compramos la purgación de los pecados y también nos compramos la entrada al cielo. O cuando menos, así decimos. Pero Dios no dice así. 86. La iglesia es dueña de riquezas tan fenomenales que en cualquier momento dado, ella puede tomar el mando completo del sistema mundial del comercio. Y por cierto, uno de los directores en el Concilio Mundial de Iglesias ha profetizado abiertamente que la iglesia en el futuro visible debe, puede y en verdad hará eso. Pero su torre de Babel de oro caerá. Solamente permanecerá el oro que es refinado en el fuego. 87. Y a través de las edades, así siempre ha hecho la iglesia. Ella ha dejado la palabra de Dios y ha tomado sus propios credos y dogmas. Se ha organizado y se ha unido al mundo. Por lo tanto, está desnuda y Dios está juzgando la lascivia. La única manera como ella puede escapar de esta situación tan horrorosa es obedecer al Señor y regresar a su palabra. Salid de ella, pueblo mío. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segundo de Corintios 6, 14 al 18. Las vestiduras empleadas para cubrir la desnudez tiene un precio, el precio de la separación. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 88 al 97. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura La Edad de la Odisea, capítulo 9, párrafo 88. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Él no dice que uno tiene que comprar este colirio. No, señor. El Espíritu Santo no tiene precio. Eso solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. Sin el bautismo del Espíritu Santo, usted nunca podrá tener sus ojos abiertos a una verdadera revelación espiritual de la palabra. Un hombre sin el Espíritu está ciego a Dios y a su verdad. Amén. Párrafo 89. Cuando pienso en este colirio abriendo los ojos del pueblo, me hace recordar de los días cuando yo era un niñito y vivíamos en el estado de Kentucky. Mi hermano y yo dormíamos en el desván, una especie de segundo piso, sobre un colchón hecho de paja. Las rendijas en la casa permitían que pasara el aire. A veces en el invierno la temperatura bajaba demasiado y despertábamos en la madrugada con un resfriado en los ojos, y tanto era que los ojos los teníamos completamente cerrados por la inflamación. Llorábamos por nuestra madre y al rato ella subía con un poco de grasa caliente que ella hacía y nos limpiaba aquella cosa de los ojos y entonces podíamos ver. ¿Han habido unos vientos muy fríos que han pasado por la iglesia en esta generación? Y temo que sus ojos se han congelado. Y está ciega a las cosas que Dios tiene para ella. Ella necesita del aceite caliente del Espíritu de Dios para abrir sus ojos. A menos que ella reciba el Espíritu de Dios, continuará sustituyendo programas en lugar del poder y credos en lugar de la palabra. Para juzgar el éxito de su obra, ella cuenta los números en vez de buscar el fruto. Los doctores de la teología han cerrado la puerta que conduce a la fe y prohíben la entrada a todos. Ni entran ni permiten que otros entren. Su teología sale de un libro de psicología escrito por un incrédulo. Hay un libro de psicología, uno que todos necesitamos, la Santa Biblia. Es escrito por Dios y contiene la psicología de Dios. Usted no necesita que algún doctor se lo explique. Reciba usted el Espíritu Santo y permita que Él se lo explique. Él lo escribió y Él le puede decir lo que el libro contiene y lo que significa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 9 al 16. Párrafo 90. Ahora, si están presentes en esta edad todas las cosas de las cuales el Espíritu nos está amonestando, entonces necesitamos que alguien llegue a la escena como hizo Juan el Bautista, para retar a la iglesia como jamás ha sido retada. Y eso es exactamente lo que está viniendo a nuestra edad. Otro, Juan el Bautista, viene y él clamará exactamente como lo hizo el primer precursor. Y sabemos que eso es así, porque el siguiente versículo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Este es el mismo mensaje que predicó Juan mientras clamaba en aquel desierto religioso de fariseos, saduceos y paganos. ¡Arrepiéntanse! En aquel día no había otro remedio. Tampoco hay otro remedio hoy. En aquel día no había otra manera para volver a Dios. Y tampoco hay otra manera hoy. La única manera es arrepentimiento. Cambie su mente. Dé la media vuelta. Arrepiéntase. ¿Por qué querrá morir? 91. Ahora examinémonos. Examinemos esta frase. A todos los que amo. En el griego el énfasis está sobre el pronombre personal, yo. Él no dice como muchos sienten que él debe decir, a todos los que me aman a mí. No, señor, nunca debemos tratar de hacer que Jesús sea el objeto del amor humano en este versículo. De ninguna manera. Son los muchos quienes son los amados de Dios. Lo que se está considerando aquí es su amor, no el nuestro. Una vez más, nos hallamos gloriando en su salvación, en su propósito y en su plan. Y somos confirmados aún más fuertemente en la verdad de la doctrina de la soberanía de Dios. Así es como dice en Romanos 9:13, a Jacob amé. Se podrá decir entonces que por cuanto él amó solo a los muchos, ¿está él ahora en un estado complaciente, esperando el amor de aquellos que no se han acercado a él? Esto de ninguna manera puede ser cierto, porque también declaró en Romanos 9:13, mas a Esaú aborrecí. Y en el versículo 11, el Espíritu dice claramente: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Este amor es amor electivo. Es, mejor dicho, su amor para sus elegidos. Y su amor para con ellos es aparte del mérito humano. Porque dice que el propósito de Dios está en la elección, lo cual está exactamente contrario a las obras o cualquier cosa que el hombre tiene en sí. Porque antes de que hubiesen nacido los niños, él ya había dicho: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 92. Ahora, él dice a los suyos: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprender es reprobar. Reprobar es exponer con el fin de corregir. Castigar no quiere decir maltratar, sino que significa más bien disciplinar, teniendo en mente la enmienda del sujeto. Esto es exactamente lo que hallamos en las Escrituras.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, del 5 al 11, 93. Aquí vemos el amor de Dios. En amor, él deseaba una familia de hijos, hijos que se parecieran a él. Ante él está toda la humanidad como una sola masa de barro. De esta misma masa de barro, él hará vasos para honra y vasos para deshonra. La elección será su propia elección. Entonces aquellos seres escogidos, nacidos de su espíritu, serán entrenados para ser conformes a su imagen en su modo de vivir. Él reprende con toda tolerancia, benignidad y misericordia. Él castiga con sus manos heridas de clavos. A veces este alfarero tiene que tomar el vaso con el cual está trabajando y quebrarlo completamente para así reconstruirlo exactamente como él lo desea. Pero es amor. Así es su amor. No hay otra manera para mostrar su amor. No puede haber. 94. Oh, manada pequeña, no tengan temor. Esta edad se está terminando rápidamente. Y cuando ya esté para terminarse, aquella cizaña será juntada. Y así como un cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Ellos tendrán una tremenda fuerza de 3 partes, poder político, físico y espiritual, de Satanás, y tratarán de destruir a la novia de Cristo. Ella sufrirá, pero perdurará. No tenga usted temor de aquellas cosas que vendrán sobre la tierra, porque como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. San Juan 13:1, 95. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Ahora, esta iglesia falsa tiene celo, fervor. Su celo ha sido literalmente como el de los judíos. El celo de tu casa me consume. San Juan 2:17. Pero es un celo incorrecto. Es para la casa de su propia edificación. Es para sus propios credos, sus dogmas, organizaciones y su propia justicia. Han echado fuera la palabra de Dios para dar lugar a sus propias ideas. Destronaron al Espíritu Santo y pusieron a hombres como líderes. Han puesto a un lado la vida eterna, que es una persona, y han sustituido por ella las buenas obras. Y aún han aceptado la conformidad a la iglesia en vez de las buenas obras. 96. Pero Dios está exigiendo otra clase de celo. Es el celo de clamar. Estoy equivocado. Ahora, ¿quién dirá que está equivocado?
¿Sobre qué están basadas todas estas denominacionales? Sobre el derecho a la originalidad y eso de Dios. El derecho a que cada una tiene la razón. Ahora, todas no pueden estar correctas. Por cierto, ni una sola de ellas está correcta. Son sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. No tienen vida, no tienen vindicación. Dios nunca se ha dado a conocer en una denominación. Dicen que están correctos porque son los que lo dicen, pero diciéndolo no lo hace ser la verdad. Necesitan la vindicada, así dice el Señor, de Dios, y no la tienen. 97. Ahora déjeme decir esto. Yo no creo que Dios está llamando solamente la iglesia falsa al arrepentimiento. En este versículo, Él está hablando a sus elegidos. Ellos también tienen algunas cosas en las cuales necesitan arrepentirse. Muchos de sus hijos todavía están en las iglesias falsas. La Biblia habla de ellos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Estar dormido no significa estar muerto. Ellos aquí están durmiendo entre los muertos. Están en las denominaciones muertas y simplemente están siguiendo la corriente. Dios está clamando, despiértate, arrepiéntete de tus necedades. Están prestando su influencia, dando generosamente de su tiempo y de su dinero y aún sus mismas vidas a estas organizaciones del anticristo. Y todo el tiempo están pensando que todo está correctamente bien. Necesitan arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Necesitan tener un cambio de mente y volver hacia la verdad. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo de una exposición de las siete edades de la iglesia. Nos encontramos en el capítulo 9, la edad de la Odisea, la última edad. Párrafos 98 dice, sí, esta es la edad que tiene más necesidad de arrepentimiento, pero ¿lo hará? ¿Traerán la palabra de nuevo? ¿Colocarán de nuevo al Espíritu Santo en el trono de las vidas de los hombres? ¿Reverenciarán a Jesús como el único Salvador? Yo digo que no, porque el siguiente versículo nos revela la verdad sobresaliente y espantosa de la conclusión de esta edad. Cristo fuera de la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 20, 22. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a este versículo porque muchos cristianos, obrando en evangelización personal, usan este versículo para dar a entender que Jesús está tocando la puerta del corazón de cada pecador buscando entrada. Por consiguiente, dicen que si el pecador abre la puerta, el Señor entrará. Pero este versículo no está dirigido a pecadores. Este mensaje entero tiene un resumen, así como lo tiene el mensaje a cada edad. En el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este es el mensaje a la iglesia de la última edad. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea al llegar al fin. No es un mensaje individual para una sola persona, es más bien el Espíritu diciéndonos dónde se encuentra Jesús. Cristo ha dejado a la iglesia.
No es este el resultado lógico si la palabra es puesta a un lado para aceptar credos, si el Espíritu Santo es destronado para admitir papas, obispos, consejeros, etcétera, y el Salvador puesto a un lado para dar lugar a un programa de obras o al unirse a una iglesia o a alguna clase de conformidad o a un sistema eclesiástico. ¿Qué más se puede hacer en contra de él? Esto es la apostasía. Esta es la puerta abierta para el anticristo, porque si uno, Jesús, vino en el nombre de su Padre y no fue recibido, sino rechazado, entonces vendrá otro en su propio nombre, mentiroso, jactancioso, y a él recibirán, San Juan 5:43, el hombre de pecado, el hijo de perdición se apoderará. En Mateo 24 menciona señales en los cielos tocante a estos últimos días antes de la venida de Jesús. ¿Vio usted tal señal recientemente la cual vino a cumplimiento como para representar esta misma verdad que hemos estado estudiando? Esa verdad es que Jesús constantemente ha sido puesto a un lado hasta que en esta última edad ha sido puesto fuera de la iglesia. Recuerde usted que en la primera edad vimos a una iglesia casi completamente llena de verdad. Sin embargo, hubo una manchita de error conocida como los hechos de los Nicolaitas, la cual impidió que el círculo de luz fuera completamente lleno. Luego, en la próxima edad entró más oscuridad y el círculo de luz brilló menos. En la tercera edad fue cubierta aún más por la oscuridad y en la cuarta edad, o sea, la edad del oscurantismo, la luz estaba casi aniquilada. Ahora, piensen en esto. La iglesia brilla en la luz reflejada de Cristo. Él es el sol y la iglesia es la luna. Entonces, este círculo de luz es la luna y había disminuido de una luna llena en la primera edad hasta apenas un rayito de luz en la cuarta edad. Pero empezó a crecer en la quinta edad. En la sexta edad tomó un gran paso de avance y en la séptima edad todavía estaba creciendo cuando de repente la obra cesó y la luz disminuyó a casi nada. Y en vez de la luz, está presente más bien la oscuridad de la apostasía. Y al fin de la edad, la luz ya no brillaba porque la oscuridad había tomado posesión completa. Cristo ahora estaba fuera de la iglesia. Aquí está la señal que apareció en los cielos. La última etapa de eclipse de la luna fue un eclipse total. La luz disminuyó a una oscuridad completa en una serie de siete etapas, perdón. La oscuridad se completó en la séptima etapa, al mismo tiempo que el Papa de Roma, Pablo VI, fue a la Palestina en un plan de turismo de Jerusalén. Este fue el primer Papa que haya ido a Jerusalén. Él se llama Pablo VI. San Pablo fue el primer mensajero y este hombre ahora lleva ese nombre. Note usted que es el número 6, o sea, el número de hombre. Todo esto es más que una simple coincidencia. Cuando él fue a Jerusalén, la luna, la iglesia, entró en una oscuridad completa. Este es el fin. Esta generación no pasará sin que todo sea cumplido. Amén. Sea así, ven, Señor Jesús. Ahora, podemos ver por qué hubo dos viñas, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne, el cual persiguió al otro hijo que fue según la promesa. También podemos ver cómo de los mismos padres nacieron dos hijos gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios y el otro conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo espíritu y por consiguiente persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el hecho de reprobar. Él reprobó por causa del elegido. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Un elegido no puede dañar a otro elegido. Sin los réprobos, bienes persiguen y destruyen a los elegidos. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos.
Y aquellos réprobos son muy religiosos, son muy inteligentes. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. Edifican sus torres de Babel y sus ciudades y sus imperios y a la vez orando y alabando a Dios. Odian la simiente verdadera y harán todo lo posible, aún en el nombre del Señor, para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar. Son necesarios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Jeremías 23, 28. Si no hay paja, no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué pasa con la paja? Es quemada con un fuego inextinguible. ¿Y el trigo? El trigo es juntado en el alfolí donde está el Señor. Oh, elegido de Dios, guárdese, estudie bien, tenga mucho cuidado. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Confíe en Dios y sea usted fortalecido en su poder. El adversario, que es el diablo, anda ahora mismo como un león rugiente buscando a quien devorar. Persevere en oración y sea firme. Este es el tiempo del fin. La viña falsa y la verdadera están llegando a madurez, pero antes de que madure el trigo, la cizaña tiene que ser juntada para el fuego inextinguible. Fíjese, todos están uniéndose al Concilio Mundial de Iglesias. Allí es donde se juntan. Dentro de poco se llevará a cabo el almacenamiento del trigo. Pero por ahora los dos espíritus están obrando en las dos viñas. ¡Salga usted de entre la cizaña! Empiece a vencer para que así sea considerado digno de la alabanza de su Señor y listo para reinar y gobernar con él. El trono del vencedor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Ahora, ¿qué debemos vencer? Esta sería la pregunta normal en este punto. Pero ese no es el pensamiento clave de este versículo, porque no es tanto ¿qué debemos vencer?, sino ¿cómo debemos vencer? Ahora, esto es lógico, porque importa tanto qué tenemos que vencer, si es que sabemos cómo podemos vencer. Un breve estudio de las Escrituras que tienen que ver con el Señor Jesucristo en sus horas de tentación mostrarán la verdad de esta afirmación. En Mateo 4, vemos a Jesús siendo tentado del diablo. Él venció las tentaciones personales del diablo por medio de la palabra y solamente la palabra. En cada una de las tres pruebas mayores que correspondieron directamente a la tentación en el huerto del Edén, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesús las venció todos por medio de la palabra. Eva cayó a la tentación personal de Satanás al no emplear la palabra. Adán cayó por desobediencia directa a la palabra. Pero Jesús venció por la palabra. Déjeme decir esto. Esta es la única manera de ser un vencedor. También es la única manera de saber si usted está venciendo, porque la palabra no puede fallar. Párrafo 107, por último. Notemos de nuevo cómo Jesús venció los sistemas religiosos del mundo. Cuando él fue acusado continuamente por los teólogos de su día, él seguidamente aplicó la palabra. Él habló solamente lo que el Padre le daba para hablar. No hubo ni una sola ocasión cuando el mundo no fue completamente confundido por su sabiduría, porque era la sabiduría de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir en esta noche con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 108 de este libro titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 9, la edad de la Odisea.
Entonces, si Dios permite, el día de mañana continuaremos y estaremos ya concluyendo con con los mensajes que nos hemos propuesto. Nos ha tocado vivir estos 3 años, 3 años y medio casi, una gloriosa bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Y más adelante, pues esperamos sabiduría y entendimiento para ver qué nos dispone Dios en beneficio de nosotros mismos y de los hermanos y hermanas que estarán también, porque la Biblia dice que bienaventurados los que escuchan. Entonces, sabemos de que este mensaje glorioso que hemos terminado de nuestro profeta Elías son 1.200 mensajes que hemos leído, hemos lecturado, hemos propuesto de terminar. No sabíamos cuándo, solo teníamos fe de que algún día íbamos a terminar, pero ha sido hoy y mañana que concluiremos con esta lectura. Y como dije antes, vamos a esperar que nuestro Padre Celestial nos guíe, nos dé sabiduría, a ver qué podemos hacer más adelante. Entonces, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, vamos a despedirnos a través de una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, llegar a tu presencia a través de estos gloriosos mensajes, que es tu palabra, Señor. Ha sido tan claro y permite solo vivir, respetar tu palabra, respetar cada palabra, porque tu palabra no falla, Señor. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto, estará fuera de la ley. Entonces, hemos leído, hemos lecturado en todo este tiempo, Señor, tratando de respetar todo lo que está escrito. Hemos encontrado signos de admiración, signos de interrogación, dos puntos, punto y coma. Oh, Señor, entonces, para poder entender lo que tú quieres tratar con nosotros, sabiendo además de que estos gloriosos varones que lograron transcribir los audios a mensajes escritos, fue tan beneficioso para todos nosotros, Padre. Eso es solamente tú, has sido el dador de todas estas cosas, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que nos guíes, nos sigas guiando, Señor. Sabemos de que tú has estado en tu Santo Espíritu, en tu palabra, Señor, porque tú prometiste en este último día que tú ibas a estar. Ya no estarás en cuerpo físico. Oh Padre, incluso nuestro profeta que vino a revelar todos los misterios se fue. Entonces tú estás aquí en esta palabra, en este glorioso mensaje que tú nos enviaste, Señor. Entonces por eso te damos muchas gracias y también porque tú nos enviaste de existencia en este último tiempo, porque para ti hubiese sido tan fácil, Señor, enviarnos en otro tiempo. Pero tú, antes de la fundación del mundo, tú predestinaste a quienes iban a entrar en la cena en este último tiempo, Padre amado. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Solo te pedimos misericordia de cada uno del mundo entero, Padre. Sabemos que por tu palabra que estamos ya en esta sexta fiesta, la fiesta de expiación, porque más adelante está la fiesta de los tabernáculos. Pero detrás de la fiesta de expiación está la fiesta fiesta de las trompetas. Y sabemos de que la fiesta de las trompetas ha sido para juntar a Israel. Israel está ya en su sitio natal, tiene su bandera propia. Hizo Aarón por primera vez su moneda, su idioma, oh Padre. Entonces, estamos esperando ese último elegido. Por eso es que tú nos has puesto este mensaje para poder lecturar tan fácilmente. Solamente te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, entonces el día de mañana concluiremos con los mensajes, la lectura, el compañerismo, Señor, compartiendo estos mensajes, Señor. Entonces esperamos el día de mañana que tú entres en la cena en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está escrito, no solo de pan, el hombre vivirá, sino de toda la palabra.
perdido mi